cuál es la razón por la que estamos aquí hoy. Bien, vamos a ver, esto es un poco el hartazgo de las trabajadoras de la educación infantil, de las escuelas privadas, tanto gestión directa como gestión indirecta, por las malas condiciones en las que se ven obligadas a desarrollar su trabajo. Malas condiciones salariales, precarias condiciones en cuanto a jornada y en cuanto a derechos. Las negociaciones del convenio están en un punto complicado en este momento. ¿Cuál es ese punto exactamente? A fecha de hoy la negociación está bloqueada. No hay una verdadera voluntad de las patronales de querer avanzar. La última reunión que tuvimos el 2 de noviembre nos hicieron una propuesta patronal muy alejada de la situación económica o de la realidad económica, y ese ofrecimiento patronal vinculado a la pérdida de condiciones, en este caso a la pérdida del complemento, la modificación del complemento de incapacidad temporal. ¿Se va a implementar alguna acción en concreto si las negociaciones no avanzan, si siguen en esta situación? Vamos a esperar un poco a ver qué es lo que ocurre en la próxima mesa negociadora de convenio, que es el próximo 24 de noviembre. Esperemos que la actitud de la patronal cambie y bueno, esperamos no tener que realizar más movilizaciones, pero si es lo que hay y no hay un avance, pues tendremos que seguir con este tipo de actitud. También una cuestión importante es, con este tipo de actos, es tratar de sensibilizar un poco a las familias y sensibilizar a la sociedad en general, pues de que vean realmente cuál es la situación en la que prestan el trabajo estas profesionales, y de alguna forma puedan poner solución y presionen para que se den unas condiciones dignas. Queremos un convenio digno. Somos escuelas de educación infantil y queremos el reconocimiento de la etapa de 0 a 3 años. Las personas que trabajamos en el sector de la educación infantil de 0 a 3 años, el 95% somos mujeres. Reivindicamos la relevancia y el reconocimiento de nuestra profesión. Somos escuelas y el valor de nuestro cometido con las niñas y los niños es fundamentalmente educativo y no solo asistencial. Nosotros esperamos de las fuerzas políticas que se esfuercen en proporcionarnos un marco estable y justo para vivir con dignidad, y que demuestren en las leyes que aprueban que sus declaraciones no son mera propaganda electoral y partidista. Aspiramos a un convenio justo con salarios dignos y nos permitan vivir, y no sobrevivir.